Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a mi canal. Mi nombre es Damaris. En esta ocasión te traigo un video súper completo. Es el recorrido por la Plaza Venezuela Tecnopark, donde vas a encontrar artículos súper variados, pero te invito a que veas el video completo porque si no, no le vas a entender. Grabé varios locales y para llegar a esta plaza me encuentro aquí en la calle República de Venezuela. Debes de caminar todo derecho. Esta plaza se encuentra entre la calle del Carmen y la calle de Argentina y tú la vas a reconocer porque en esta calle pasa el Metrobús. Ahí al frente de esta plaza se ve esa plaza en fachada color vino con letras amarillas. Como tal, esta entrada de esta plaza no tiene nombre, pero así la vas a reconocer porque enfrente vas a ver eso que te estoy diciendo. De hecho, aquí en esta plaza ya les he grabado un par de locales que más adelante les voy a enseñar. Y ahorita vamos a empezar con este local, se llama Lioneta, o sea, ellos son distribuidores oficiales de esta marca es 100% mexicana y básicamente aquí vas a encontrar productos para el cabello, pero aquí les quiero mostrar, también tienen estas brochas, esto es hasta agotar existencias, son todas las brochas de la marca del corporativo Maravilla, de la marca KJ, tienen todos los modelos, las venden sueltas y créanme que valen muchísimo la pena. Yo tengo un par de brochas de esta marca y salen muy buenas. Esta que es la de polvo está súper accesible, me acuerdo que esa me costó como 45 50 pesos y aquí cada una te la estás llevando en 15 pesos, pero si sí aprovechas la promoción que si vas de parte de este video en toda la mercancía que ahorita te voy a mostrar justamente en este local les van a hacer un 5% de descuento y esto va a durar hasta el mes de febrero 2020. Lo que me encanta es que tienen todas las brochas, todos los modelos, la de difuminar sale igual súper súper buena, pero si como tal no las quieres sueltas, las venden en set junto con la cosmetiquera, todo el kit de brochas para que armes o tengas tu propio kit. Creo que está súper bien el precio y si aprovechas el descuento que nos están otorgando hasta el mes de febrero, creo que vale muchísimo la pena para las personas que tienen negocio de maquillaje. Creo que conviene comprar acá. También tienen estas sombras que de un lado trae como una esponjita difuminadora, la puedes usar como sombra o también como labial. De estas justamente en la marca Avon y me parece que también NYX sacaron este tipo de producto, pero obviamente más caro. Como vieron, cada una está en 15 pesos o también las vende por docena. Tiene todos los tonos. Ahora sí, el encargado me hizo el favor de pasarme un video de lo que son las ligas que les comento. Ellos son distribuidores oficiales de esta marca, que sus fábricas están en México. Esta marca de ligas es 100% mexicana y ustedes pueden ver. Voy a enseñar nada más rápidamente un clip de lo que es su fábrica. Estas son en talla chica, cuesta 30 pesos la docena. Cuentan con 10 tonos diferentes, ahí al fondo los tienen. Después le sigue la talla mediana, que está en 36 pesos. Pero aquí la docena me comentan que, o sea, son 12 paquetes de 6 piezas cada uno. Últimamente me comenta que van a meter más cosas como coleteros y también diademas. La talla grande es esta y esta está en 39 pesos. Otra cosa que me dijeron es que pueden hacer un pedido especial. A veces nada más quieren de un cierto tono. Y nada más que para el pedido especial deben de ser 100 docenas. Y recuerden que las redes sociales, el contacto de cada uno de estos locales se los voy a dejar, si no en el video, en la caja de información. Y la mayoría de ellos hacen envíos por si tú no eres de aquí, de la Ciudad de México.
Tiene variedad de colores, desde tonos neones hasta tonos más pastel, fríos o simplemente de color negro, que creo que son las que a veces más se usan. También le llegaron estas, yo las conozco como bailarinas o diademas, son estas bandas elásticas que se colocan en la cabeza y estas están en 36 pesos la docena. Ustedes siempre me dicen, Damaris, trata de apoyar los productos nacionales y aquí justamente en este local, desde las ligas hasta las brochas, recuerden que son marcas mexicanas. Ahora vamos a pasar al siguiente local y en este también tenemos promociones para las personas que vean este video. Ya nos encontramos aquí en la joyería y de aquí específicamente venden acero inoxidable y de aquí les vamos a hacer un recorrido mostrándoles los precios, las promociones que va a haber. Aquí ahorita nos van a explicar. Por lo regular veo que son juegos tanto de collar como aretes y disculpen, ¿la cadena en sí también es de acero o es fantasía? No, es acero, todo es acero, tanto el dije como los aretes y la cadena. Si tú te puedes percatar, la calidad del acero es bastante buena. El dorado, mi proveedor le da un baño de dorado de tres capas de dorado. Lo que es obviamente la calidad y el precio lo dice. Si el precio es súper económico, obviamente que va a tener un poquito menos lo que es el baño dorado. El acero está garantizado, ¿de qué forma? Que no se oxida. Si se oxida, ustedes vienen y me regresan el producto y yo les regreso su dinero o les cambio el producto. ¿Y también desde una pieza sí. Y mayoreo también? Sí. Ahorita la promoción que tengo a partir de que se ha editado este video. Escuchen la promoción, si quieren acompáñenme acá. Va a ser, no va a ser necesario que compren tres o seis piezas como es de rigor, precio de mayoreo. Desde una pieza va a ser precio de mayoreo. Ya escucharon. Si dicen que vienen del video, ya a partir de una pieza les van a dar precio de mayoreo. ¿Esto aproximadamente cuánto tiempo va a durar la promoción? Dos meses. A partir de que subamos el video, entonces 2 meses dura esta promoción. Así es. Tengo otra promoción que a partir de 15 piezas, ya sea de cualquier precio, si ustedes se llevan a partir de 15 piezas, ustedes van a tener un descuento adicional, un 20%. Ya escucharon, entonces también va a haber un 20% de descuento, sobre todo a los mayoristas, porque ya saben que aquí les gusta mucho venir a surtirse. Específicamente de estas tres hileras de aquí que nos están mostrando, abajo, va a haber otra promoción. ¿Cuál es la promoción que nos comenta? La promoción de este es el acero natural, el blanco. Su precio es de 25 pesos. Si se llevan por docena, le va a salir en 18 pesos. Dorado, si se llevan por docena, les va a salir en 23 pesos. Su precio original es de 30 pesos. Okay. ¿En docena pueden mezclar modelos o tiene sí. que ser? Otra promoción que va a haber si llevan de 6 piezas a 14, porque recuerden, si llevan 15, pues ya es el 20%. A las personas que lleven de 6 a 14 piezas, se les va a dar un obsequio. Ustedes pueden ver, los precios son muy variables dependiendo la pieza. Hay desde 45 pesos, 50, este de por acá 139, depende muchísimo el modelo. Este, por decir, enfrente no trae el precio, pero acá atrás me explican. Esta clave, se puede decir que el 93 es el costo, entonces para que ustedes más o menos se guíen. Este de mariposita tiene ahí como concha nácar, creo le llaman, en 110. Este de por acá como de alita en 90. Todos estos traen lo que es en rose gold, en plata, también en tono dorado. Los dijes y los aretes son en tono dorado. Cualquiera de estos me comentan que están en 70 pesos. También tienen aretes, siempre me preguntan por tipo arracadas. Estas están en 90 pesos. Ahí también hay en tono plateado. También están estas pequeñitas de acá en 30. Al negro se le llama acero pavonado. La libélula te sale en 42 pesos. Ok. En 42 precios desde una pieza. Si ya te llevas tú 15 piezas, obviamente se te va a aplicar el 20% de descuento. Estos vi que están en 54. Toda esta pared es de pulseras,
pero hacia arriba ya son como collares con su respectivo dije, también tienen rosarios. Y aquí les voy a dejar este acercamiento para que ustedes chequen los modelos. Ahí ustedes pueden ver el precio. Este está en 120, estas de acá están en 70, 55. Ya sería cuestión de que ustedes se den una vuelta, vengan a conocer. Este le llaman el árbol de la vida, está en 46 pesos. Este de acá es el Padre Nuestro, me comentan que está en 35 pesos, tienen en varios modelos, ahí está. Y lo que les comentaba, las medallitas tanto de la Virgen o de San Benito. A este le llaman la Cruz de Toretto. Aquí también venden las bolsitas para mejor presentación y regalarle al cliente ahí sus accesorios. Esta bolsita trae 12, el paquetito. Ajá. Te salen 20 pesos. Este es otro tipo de material. Metálica. Metálica, te salen 30 ajá, pesos. Es mediana, la bolsita trae también 12 piezas. Esta ya es un poco más económica, te salen 25 pesos, también trae 12 piezas. Uh-huh. Este también es metálica, te salen 25 pesos, trae 12 piezas. Esta también es más económica, uh-huh, te trae 12 piezas y te cuesta 25 pesos. En la caja para la pulsera o reloj, uh-huh, esta te cuesta 10 pesos. Okay, 10 perfecto. Pesos. Esta, yo se la recomiendo mucho a mis clientes para que la utilicen para mejor presentación, ¿no? Presentación para los juegos, que es el dije y los aretes, y tiene mejor presentación y cuesta 10 pesos. Esta te cuesta 63 pesos. Ajá. Esta te sale 97 pesos. Esta en 107, 120, 127. Esta 25 pesos. Esta en 50. Esta en 36. Está en 71 pesos, esta es 128, en 30, en 91, 70, ajá. Esta es en 85, de corazón, uh-huh, árbol de la vida, esta te sale en 125, esta te sale en 56, esta te sale en 63, y así hay mucha variación de precios. Me comentan que lo único que tienen de chapa de oro es esto de acá, son unas pulseritas. Hacia allá. Pieza, que es un corazoncito de piel. Ajá. Hasta aquí es chapa. ¿Y de qué precio son las pulseras? Estas pulseras están hechas a mano, hechas aquí en México. Es lo que dice ahí, hechas en México. Ajá, exacto. Es equilates. Es la pulsera que se le llama Miyuki. 100 pesos, si se te aplica el 20% de descuento, te quedan 80 pesos. Esta sin, obviamente, esta sí no es mexicana, ajá, pero es chapa de oro. También está en 80 pesos. Pueden comparar precios. Yo compito con República de Argentina, que hay mucha joyería de acero inoxidable. De hecho, mi proveedor es uno de los iniciadores que empezaron aquí en el centro a vender acero inoxidable. Nosotros mandamos por vía FedEx. Aquí la encargada trae puesto este collar. Tiene un costo, me dijo, de 105. Este local tiene poquito que se abrió, menos de medio año, entonces las invito a que conozcan los productos. En su mayoría ya vieron, fue acero, y de todas maneras en la caja de información les voy a dejar el contacto y muchísimas gracias. Ahora nos vamos a pasar al otro local. Los siguientes locales no se los grabé tan a profundidad como los dos anteriores, que son los únicos donde tenemos promoción, y este es el que van a encontrar en la entrada. Básicamente encuentran todo lo de, se podría decir, como inciensos para la aromaterapia y eso, pero también estos accesorios, desde encendedores, sopletes y las cosas como tabaco, cosas para fumar.
es el tabaco para la chicha, que es para las jucas de llamas, chichas. Todo lo que tenemos es papel de arroz para Les invito a que se den una vuelta por esta plaza, porque luego nada más se quedan hacia afuera en los puestos ambulantes, ya no se dan la tarea de conocer dentro de las plazas que hay, porque la mercancía suele ser más económica, ya que afuera a veces nada más la revenden. El otro local que encuentran en la entrada es este. Si se les hace familiar es porque ya una vez se los grabé. Si no han visto ese video, se los dejo sugerido y en la cajita de información. Y es donde pueden encontrar todo el material para elaborar bisutería, pero también venden las pulseras como tal ya hechas. Encuentras desde las tiras, pedrería, todo esto de los dijes como colguijes, las motitas, no sé muy bien cómo se llama cada accesorio, pero ustedes me entienden. En ese video les grabé más a detalle y también les mostré los precios. Ahora, otro local que se encuentra en esta plaza, y este también ya se los grabé. Si no han visto ese video, igual se los dejo en la caja de info, donde les explicamos de qué material están hechas estas bolsas, monederos y cosmetiqueras. En particular, aquí también todos los productos son 100% nacionales, estas bolsas elaboradas y hechas aquí en México. Pero en ese video les enseñé tanto los precios y les hablé más a detalle de ello. Nada más les estoy dando en sí el tour en general por la plaza para que conozcan qué variedad de productos pueden encontrar. Otro local que pueden encuentran cosas súper diversas, son todo lo de los encendedores de distintos modelos, tanto encendedores electrónicos, sopletes para recargar, encendedores muy elegantes, ya sea para regalar, y entonces estos productos también los encuentras acá. Otro producto que pueden encontrar acá, justamente hay dos locales, encuentras todo lo de los gorritos, cosas abrigadoras y guantes, pecheras, todo eso. Los gorros aquí rondan de entre 50 a 60 pesos, venden mayoreo, menudeo, y los de niño están entre 35 a 40 pesos. Por decir, esta bandita de aquí tejida tiene un precio de 20 pesos y la otra, que tiene como tal como pedrería, cuesta 25 pesos. Estos gorros más sencillos tienen un costo de 20 pesos mayoreo. Pasando a otro local, aquí encuentras muchísimos cosméticos que son más económicos que en Plaza de los Chinos. Mi amiga Jenny ya les hizo un video súper bien explicado con precios de este local. Te invito a que vayas a su video. Pues vamos a encontrar dos locales donde vas a encontrar todo lo de las memorias y accesorios para el celular, desde cargadores, pilas, USB, tanto de personajes, sencillas, y ahorita nos van a decir precio de algunas cosas. Pero algo que sí les quiero aclarar es que estos precios están sujetos a cambio, porque me comentaban que ellos dependen muchísimo del dólar, puede que estos precios suban o bajen. Por decir, quedan 80 pesos de ¿80? Pieza. Y 69 de mayoreo. Ah, ok. Lo que es marca Trench. Y aquí de las memorias, obviamente también depende de la capacidad. La capacidad, ajá. Por decir, lo que es la marca Data, te manejan 2.0 en la velocidad. Y lo que es Kingston, te maneja lo que es 3.0
lo que es la velocidad. Y atención para los videos 4K HD. Ajá. Lo que es estas memorias de 32 GB. Esta es la Plus, que viene siendo ahorita la que te corre a 100 MB por segundo, que reemplazó la de 32, que es clase 4, clase 10. Por decir así, ¿el precio aproximado de esta? Esta, por si te quedan 110 por pieza, mayoría te quedan 87 pesos. 87 mayoría. Lo que es la de abajo, clase 4, te quedan 70 la pieza y 59 de mayoría. ¿Estas pilas de qué precio son? Son 270 pieza. Ajá. Y 240 mayoría. ¿Y más o menos como cuánto dura la...? La carga te dura de 3 a 4 cargas dependiendo del amperaje de tu celular. También tienen aquí el cable auxiliar en 12 pesos en diferentes tonos. Y esta es la otra tarjeta de local de enfrente, que justamente también manejan la misma mercancía. Pasando al siguiente local de gorritos, bufandas y también como sombreros para el sol, les voy a enseñar lo que pueden encontrar. 150. ¿Estas de qué precio son? A 120. ¿Es la docena? Sí, la docena. ¿Y por decir aquí venden desde una pieza o nada más? Sí, también. No. El menudeo sube poquito realmente el precio, sí, como 5 a 10 pesos. 5, ajá, 5. ¿De qué precio son? A 30 mayoría y 35 la pieza. Ahora nos vamos al local número 10, que justamente recuerdo que es el que está hacia el fondo. Me encantó este local porque es súper random. Encuentras cosas desde para el hogar, jabón, jabón para manos, limpiadores, para trapear, pero también encuentras, por decir, aquí les estoy mostrando, de estas como carcasas para celular. Más adelante también les enfoqué, tienen bolsas de mano. También encuentran con ellos carteras. Y este video, créanme que se los resumí muchísimo, porque si hubiera grabado local por local y basándome muchísimo en los precios y haciéndolo como más detallado, esto hubiera durado hasta más de una hora, yo creo. Pero te hago la invitación a que conozcas esta plaza, que explores estos locales y veas qué es lo que te puede servir o qué es lo que te puede ayudar en tu negocio. Recuerda que únicamente las promociones, mencionando que viste este video, es con la señora del acero inoxidable y también con el señor de las brochas y que vende las liguitas. Créanme que me ayudan muchísimo diciendo que vieron el video, ya que esto me abre las puertas a yo seguirles grabando en nuevos locales o en otras plazas. Y
por último, pero no menos importante, también grabé, ¿por qué no?, la tiendita. Aquí en la plaza también encuentran una tiendita. Yo sé que luego nos da muchísima hambre y vi que también preparaban como tortas o sándwiches. Muchísimas gracias por haber visto el video. Recuerda que te espero en mis redes sociales y nos estamos viendo hasta la próxima.